Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Salta son organismos que trabajan permanentemente ayudando a la gente y estando en las situaciones de emergencia, y tienen siempre, por leyes y por normativas municipales, tienen una conexión directa con la municipalidad, cosa que hace muchos años no sucedía, y por directivas del intendente actual, Emiliano Durán, hemos firmado un convenio en el cual empezamos a trabajar con mucha reciprocidad, tanto en las cuestiones de emergencias como en las capacitaciones. Y a corto plazo estamos bueno, con temporales de lluvias, ellos colaboran mucho tanto en las casas inundadas o anegadas, y a corto plazo vamos a empezar a trabajar sobre todo con las capacitaciones en forma conjunta. Para nosotros es de mucho interés tener coordinación en cada una de las acciones que tenemos cuando hay una eventualidad en la cual está en riesgo la vida humana o otro tipo de deterioros en los bienes materiales. Ellos están contestes con esto y tienen toda la voluntad, como bien son bomberos voluntarios, tienen toda la voluntad de colaborar y de trabajar con el municipio, así que estamos muy contentos de lo que acabamos de firmar y estamos muy contentos y muy agradecidos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de toda la ciudad, porque siempre son los que nos ayudan en los rescates y en las ayudas a todos los ciudadanos. Bueno, sobre todo y lo principal es que por primera vez el reconocimiento del municipio hacia los bomberos, que sea el municipio que nos llame a una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, que eso es lo fundamental, el diálogo, el trabajo, la coordinación y las capacitaciones. Entonces, que el municipio se preocupe por sus cuarteles de bomberos, a nosotros eso ya nos habla bien de un futuro trabajo que podamos tener, ¿no? Ante las emergencias, y que en la capital son las emergencias más fuertes las que estamos cotidianamente atravesando. De toda la coordinación, y se habló mucho sobre el tema de capacitación. El municipio tiene al 105, a la parte de lo que sería emergencia, la defensa civil del municipio, y bueno, eso es lo primero que tenemos que coordinar, el trabajo y las capacitaciones para poder dar un buen desempeño.